Así está la cosa. Evo Morales, mientras tanto, ya salió a felicitar también, ¿no? Ya prácticamente tengo a mi íntimo amigo, mi pinky friend, en el Perú. Evo Morales, además, que huyó, ¿no?, de Bolivia de una manera bastante escandalosa. Dice Evo Morales, hermano del alma, hashtag Pedro Castillo y compañero de lucha, eres orgullo de los movimientos sociales y profesionales patriotas. Muchas felicidades por esa victoria, que es la victoria del pueblo peruano, pero también del pueblo latinoamericano que quiere vivir con justicia social. Y ponen esta foto de algún encuentro entre ambos líderes políticos y responde Pedro Castillo diciendo, gracias, hermano mío. Ojo, eso tampoco es para que la gente diga, no, Evo Morales. A ver, Evo Morales tiene denuncias muy fuertes en su contra. Lo que ha hecho Bolivia en la época en que fue presidente de la República no solamente llama la atención, sino también que preocupa, sobre todo por el tiempo que se quedó en el poder, entre otras situaciones de las que no vale hablar ahora, porque bastante tenemos con el Perú como para dedicarnos, ¿no?, a hablar de Bolivia. En otro momento sucederá. Pero recuerden ustedes que hay izquierdas que son bastante moderadas. Miren ustedes a Pepe Mujica, Bachelet, lo que fue a través de su candidatura y de su gobierno socialista en Chile. El tema es el extremismo de Pedro Castillo. Lo que asusta es el extremismo de Pedro Castillo en campaña, en el discurso de cara a la gente que estaba en sus mítines. Porque luego, cuando sus voceros, su gente daba entrevistas, más bien lo que hacían es bajarle los decibeles, la temperatura, a todo lo dicho, los mensajes con Castillo. Uno ya no sabe qué Castillo es el que habla, el del mítin, el de la entrevista, las pocas que ha dado, o el mensaje que se encargan de compartir las personas que sí tienen mayor apertura con los medios de comunicación.